con energía, con amor, con esperanza. Y por eso mismo, la esperanza, por la pertinencia de su discurso, por el enorme valor que significa montar obras que hablan de nosotros en una actualidad, y porque que vivan los estudiantes, y porque mi perdón es un castigo a los agresivos. ¡Ay, ya se me olvidó cómo se llama! ¡68! Ahora tenemos a Michael. Hola Michael, ¿cómo estamos? Buenas Hola, tardes. Mario. Aquí estamos, qué bueno. Oye, me gustó mucho realmente y hay que hacerlo público. Qué bien que hayas ganado este lugar con este grupo. Qué bien que las coincidencias de la vida te hayan traído a estos lados. Y qué bien que hayas hecho clic con todos ellos. Platícanos cómo fue. No, lo ganaron ellos. Yo no gané nada. Yo nomás vine aquí a regañarlos un rato. Y pues nada más. No, yo creo que tenemos que considerar varias cosas, Mario. La primera fue la disposición de las autoridades de esta escuela en traerme, en incluso pagar los gastos para que yo estuviera aquí. Eso hay que aplaudirlo, ¿no? En este momento social que vivimos en México, no sabemos a qué maestros le tenemos que aplaudir, a qué maestros no, porque hay tanta información, claro, y desinformación. Y que en una escuela como esta se estén haciendo las cosas, y ojalá esto llegue a oídos muy altos para que volteen a ver esta escuela. Yo creo que ojalá llegue tan fuerte el ruido que aquí al rato ellos tengan un auditorio propio, ¿no? Porque pues, aquí está el talento, ¿no? O sea, esa es la realidad, fíjate, ¿no? Entonces, las autoridades de la escuela levantaron la voz. A mí me ha tocado trabajar con directivos, ¿no? Con escuelas, que cuando te saludan y te voltean a ver, ¿no? Te extienden la mano y bien,
y no, aquí la gente estuvo comprometida a hacer, a respetar algo que se llama teatro, que tú sabes que hacer teatro es muy complicado. Claro. Es muy difícil, o sea, no puedes aventarlos a la viva Juárez, ¿no? Y yo llego y encuentro unos niños y yo les decía, la palabra concreta es hambre de hacer algo diferente. Si yo los, lástima que todos son de tercero porque ya se nos van, ¿no? Si los tuviera un año más, no, ten por seguro que dábamos hasta un paso siguiente. Pero bueno, la vida tiene que continuar, todo tiene que seguir, y ellos, ¿no? Yo les dije, y ellos lo recordarán en nuestro último ensayo, vamos a hacer lo imposible. Si quiere hacer lo imposible, vamos. Porque las condiciones, hay que decirlo, fueron desiguales para nosotros, ¿no? Nosotros mismos los vimos, las escuelas algunas eran de paga, con otros asesores, con mucho más tiempo de ensayo, ¿no? Y estos chavos fueron puro talento y corazón. Claro, porque lo que yo estaba viendo con ellos, que son estudiantes de, digamos, comunes, ¿sí? O sea, comunes en sentido de que no tienen una estrella encima de ustedes, o son hijos de papi, o son raros, ¿no? Son... Llegaste tú y empezaste a romper, a picar piedras sobre ellos. Conocemos tu trabajo, Michael, por eso nos da mucho orgullo que estés enfrente de este proyecto, porque sabemos que eres muy aferrado, muy necio, muy enojón hasta ciertos puntos. Mucha gente te tiene en ese sentido de que eres muy enojón, pero ahí está el resultado, vaya. Ellos se comprometieron, ¿no? Yo les dije, yo vengo a ser campeones, ¿quién quiere ser campeón conmigo? Entonces, se aguantaron, ¿no? O sea, tuvieron que aguantar eso, todos, ¿no? La escuela, las autoridades y ellos, ¿no? Así es. O sea, esa es la realidad. Pero ellos son los que reciben este premio y bien merecidos, realmente. ¡Vamos, tres! ¡Dos! Cuando naces como yo, groseramente construido, sin la majestuosa gentileza para pavonearme ante una ninfa de libertina desenvoltura, yo, privado de esta belleza proporción, desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza, deforme, sin acabar, enviado antes de tiempo a este latente mundo, terminado a medias, y eso tan imperfectamente y fuera de la moda, que los perros me ladran cuando ante ellos me paro, y así no pueda presentarme como un amante ante estos bellos días de galantería. He determinado portarme como un villano, posicionarme en una nación nueva y simplemente ser el portavoz de un pueblo para hacer lo que se necesita, que me impulsó a emprender en el sueño la destrucción del género humano con tal de poder vivir una hora en vuestro seno encantador. Si creyera eso, homicida, te juro que con mis uñas deshabraría la belleza de mis mejillas. Jamás soportaría ese atentado a la hermosura. No blasfemes contra ti misma, dulce criatura. Tú eres mi día, mi vida,
Quisiera hacerlo para vengarme de ti. Es una injusta contienda. El querer vengarte de quien te adora. Es contienda justa quererme vengar de quien mató a mi esposo. El que te privó de tu esposo. Quiere procurarte otro mejor, señora. Otro mejor no respira sobre la tierra. Vive y te ama con exceso. ¡Su nombre! ¡Ricardo! ¿Por qué me escupes? Ojalá fuera para ti mortal veneno. Jamás saldría veneno de tal sitio tal encantador. Nunca he suplicado jamás. Pero mi amigo, no, no, no. Pues esperemos a ver qué sale. Disculpe, mi teniente, ¿le puedo hacer una última pregunta? Afirmativo. ¿Qué es el comunismo? Pues el comunismo es... pues son estos que quieren venir a cuidar nuestro país. Además, los primeros en quedar cuando los torturas. Yo no me atrevería a criticar un cabrón que fue torturado. Si mi madrecita me viera, se sentiría tan feliz y orgullosa de verme aquí trabajando. Querido hijito, con esta carta yo te expreso lo mucho que te amo y te adoro y lo muy orgullosa que me siento de ti. Si tu madre viniera, si tan solo los tiburones no se hubieran comido cuando trataba de escapar de las Islas Marías, sé que estaría tan feliz y orgullosa como lo estoy yo. Todas las mañanas me levanto rogándole a Dios de que no te pase nada malo, de que esos terroristas vestidos de estudiantes no te golpeen. Prevalecerá en cualquier generación, en cualquier país. Solo se necesita de un pueblo sin memoria. Aún sin corcel, seguiré batallando. ¿Hasta cuándo seguiremos callados? ¿Sin exigir? ¿Sin pelear? ¿Dejando que el verdadero culpable se salga con la suya? El silencio es lo único que le queda al pueblo. ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Será nuestra bandera. La injusticia, ¿hasta cuándo dejaré monta de nuestra bandera? El silencio es más fuerte, más fuerte. Un día,
voces perdidas gritará: ¡Hasta la victoria siempre! Aquí estoy detrás de mi nariz. Bohemio renegado, sin destino. Disidente, como un equívoco, un error. Loco, un transgresor, un mal parido. Con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás cómo es. Y bueno, continuamos en este. Esto que no es un reportaje, sino que realmente es una enseñanza de la vida, de cómo una escuela de pronto se interesa por un concurso de teatro y logra reunir un equipo muy importante, entre los actores que son los estudiantes, entre el director que es el que está llevando la batuta, pero también la gente que realmente es la primera que se interesa, en este caso los directivos, los papás de familia, esa gente que no se ve, que no está arriba de la tarima, pero que está atrás haciendo su mejor esfuerzo. Para eso quiero que Michael me ayudes un poquito. ¿Quiénes son los que se tuvieron a bien hacer este, armar este proyecto? Por favor. Bueno, pues a mí me toca el honor de presentárselos. Es a la directora de la escuela, la maestra... Gabriela. La maestra Gabriela, la directora de aquí de la Escuela Diego Rivera, a la profesora encargada del proyecto, que fue la asesora de todo el proyecto, la maestra Liliana, y tenemos una madre de familia que nos acompaña, que también la tuvimos aquí muy cerquita de nosotros. Yo veía que de repente venía a dejar el itacate porque ya era tarde, entonces la niña tenía que comer y todo, pero qué bonito, ¿no? Mejor preferible que venía y dejaba algo de comer a... hoy me tengo que llevar a mi hija, sino se comprometieron con el proyecto. Pues a mí me encantaría que por voz de ellas. Sí, nosotros pertenecemos a la zona escolar S127. Nos llega la convocatoria vía supervisión, pero antes de leer la convocatoria, así por comentarios de la asesora metodológica, nos dice que era un taller de teatro. Entonces regresamos a la escuela, les dije a mis maestros, sería conveniente que trabajemos el taller de teatro. Digo, al final del día son oportunidades para los chicos. Comisionamos a una maestra, en este caso a la maestra Liliana Sobrevilla, para que llevara el taller a cabo. Ella se presenta al Centro Cultural Bicentenario, a las asesorías, y regresa y me dice: maestra, no es un taller, es un concurso, y este concurso es a nivel nacional. Nos quedamos así de ¿cómo? Pues ya estábamos adentro, ya habíamos mandado información y todo, entonces decidimos seguir en la participación. La maestra siguió con las asesorías, fue a 4 asesorías al Centro Cultural Bicentenario. Posteriormente contactamos a Michael y pues ya de ahí se desprende, ¿no?, el trabajo de él, de los chicos, en especial de los chicos, ¿no? Quiero señalar que nosotros pertenecemos a una organización política llamada MORCE. ¿Qué quiere decir MORCE? Movimiento Revolucionario Social Educativo. Nuestra organización está enfocada a lo educativo. Nuestra organización fomentamos lo que es cultura. En meses pasados, los chicos también fueron acreedores a un primer lugar en el área de danza a nivel estatal. Estatal porque nuestra organización está en diferentes municipios, desde Chimalhuacán, de Chicoloapan, Ixtapaluca, Nesa. Tenemos escuelas en diferentes municipios. Entonces, se compite contra todas las escuelas. Obtenemos un primer lugar en el área de baile regional
y un primer lugar en el área de danza. Entonces ya tenemos así como que la estrellita de tener los primeros lugares. Cuando llega la convocatoria, bueno, cuando ya estamos inmersos, cuando nos presentan a Mike, bueno, llega Michael a la escuela, contactado por la maestra Liliana, y nos hace saber todo su trayectoria, pues sí, le confiamos plenamente al trabajo de los chicos. ¿Hubieron trabas, maestra Liliana? Liliana. ¿Hubieron trabas, digamos, en este proceso de trabajo? ¿Hubo problemitas? No sé. Pues sí, hubo muchos obstáculos. Exactamente. Iniciando por que iniciamos a mitad del proceso de la convocatoria, es un proceso en el que iniciamos a la mitad. Ese fue un obstáculo, porque ya no tuvimos las asesorías o los talleres que íbamos a tener los alumnos en teatro, y en este caso a mí sería en dirección. No contamos nosotros con esos talleres. Otro de los obstáculos podría ser de los alumnos que al inicio fueron elegidos, no tenían muchas veces el apoyo de su familia, porque en el caso de lo económico, porque ir a las asesorías en el centro cultural les implicaba algunos gastos que las familias no podían cubrir. El otro de los obstáculos con los textos que teníamos, de los que teníamos que elegir, eran complicados. Ese también fue otro obstáculo. Pero afortunadamente tuvimos el apoyo de las autoridades de la escuela, principalmente de la organización. La organización aquí, el trabajo, son muy competitivos. Entonces yo tenía como que esa responsabilidad, por eso yo decía, es que no podemos hacer un trabajo al vapor. Yo he visto los que se llevan premios en esta escuela. Entonces dije, no, el compromiso es hacer algo de calidad y bajo los principios de la organización, que es lealtad, trabajo, humildad, honestidad y el trabajo en equipo. Principalmente aquí he aprendido en la escuela que el trabajo es el equipo, y pues tenía ese gran compromiso de que se haga un trabajo de calidad, y me di a la tarea de buscar a un asesor de... Perfecto. Señora, usted como ama de casa o como jefa de familia, ¿cómo vio este proyecto desde un principio? ¿Sintió usted que iban por buen lugar o decían, bueno, pues uno más de tantos ejercicios que de pronto la escuela se avienta, ¿no? Estos trabajos de que vamos a hacer una presentación, un día de mayo, un día del papá, del maestro. ¿Cómo fue? De hecho, yo no tenía ni idea a dónde podían llegar, ¿no? De lejos. Pero 100% cuando yo los vi, en el primer ratito que los vi, porque no los vi mucho tiempo, dije, estos van con todo. O sea, yo siempre confié en mi hija y en todos, porque los vi desde el principio. Entonces dije, pues con todo, o sea, yo con todo, con ellos. Bueno, digo con ellos porque si no era un ratito, me echaba una vuelta, venía, veía y me iba. Bueno, digo, el maestro pues me pudo ver, no sé, varias veces. Entonces, de hecho, pues venía también a ver cómo iban ellos. Pero sí, sí. Pues, fue un buen trabajo, a ver qué tal un buen desarrollaba. Esfuerzo por ellos, ajá. Y pues ve, el resultado aquí está. Aquí está. Es muy fácil decir, y esto es una pregunta general, es muy fácil decir, ahorita ya ganaron. Ahorita está en primer premio nacional. Ahorita, donde quiera que vaya, ese título de que ganaron, no únicamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Pero si hubiera sido lo contrario, ¿hubiera valido la pena tanta inversión, tanto esfuerzo, aunque no hubieran ganado? Es hipotético lo que pregunto. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Cualquiera de ustedes. Pues sí, todo vale la pena, ¿no? Toda inversión, sea económica, tiempo, de cualquier índole, vale la pena. Siempre yo, bueno, hablo de mí, me he caracterizado por querer ganar siempre los primeros lugares, hoy no fue la excepción, y se le apostó a todo el proyecto, ¿no? En el momento en el que el maestro vino, se presentó, nos dio su currículum, la pregunta principal, ¿cuánto nos va a costar? ¿No? Porque pues había
que había que pagar, ¿no?, por sus servicios. Nos da el precio, se acepta y pues aquí en las condiciones que tenemos como institución, digo, ya las pudo usted observar, pues sí es difícil, ¿no?, tener recurso económico. Entonces, lo que nos haya cobrado el maestro mucho poco, nos costó muchísimo, muchísimo trabajo poder adquirir esos o juntar ese dinero para que pudiera salir este proyecto. Y si no hubieran ganado, hubiera valido la pena. ¿Por qué? Porque ellos participaron, porque vimos su entusiasmo, porque vimos la entrega con la que trabajaron y vimos la entrega que dieron allá en el Bicentenario. Entonces, sí, hubiera valido la pena. Maestra. Sí, sí. La verdad que sí vale mucho la pena. Tan solo la experiencia. Y es algo nuevo para nosotros. Y obviamente queremos seguir participando. Nos gusta aceptar los retos y los proyectos a los que somos invitados. Y pues sí, claro que sí vale. Señora. Yo, para mí, honestamente, vale la pena todos sus esfuerzos de ellos, porque más vale, es el esfuerzo de ellos. Ellos ya, con el simple hecho de estar actuando, de participar en el proyecto que les da la escuela, digo, aunque no hubieran ganado para nosotros como madres, son ganadores. Que no, aunque no hubieran ganado, claro, son ganadores para uno. Michael, sabemos de tus apuestas al teatro, sabemos que eres una persona ganadora, pero si no hubieran ganado... No, ellos ya habían ganado, yo sabía. Yo le dije dos veces a la directora, maestra, vamos a ganar. Dijo, sí. Y también la última vez que subí le dije, vaya, soy lista porque vamos a ganar. Y entonces, lo dije en serio. Me refería a lo económico, pero sí, íbamos a ganar, ¿no? O sea, realmente ellos entregaron. O sea, tú sabes analizar desde que dijimos, vamos a, desde la problemática de los textos, porque querían textos de primer mundo, ¿no? O sea, estoy hablando de Sueño de una noche de verano, Ricardo III, todos estos textos, pues, que son para los que se titulan ya estudian la licenciatura, claro, ¿me explico? Querían que lo hiciéramos, pues, 2 semanas y media. Entonces dije, no, vamos con una adaptación, funcionamos unos textos, pero desde que vi lo que ellos estaban entregando en el escenario, dije, no, ya la hicimos. Esta obra, que por cierto, 68 años que Ricardo gobernó, ¿de quién es? ¿De quién es la obra? E hicimos una fusión del texto de Ricardo III, de Shakespeare, un texto mío que se llama De lo que estoy más orgulloso. Así es, sí, sí. Tenía que tener tu sello y ellos tuvieron que convencerse de que eso era posible. Muchas gracias, en verdad, les agradezco mucho su atención y ojalá que no sea la primera vez que nos invitan. Ojalá que sea ya una constante, no ganar, pero sí participar, sí inflar a estos chavos que necesitan otras cosas, además de las maquinitas, además de las redes sociales, además de tantas cosas. ¿Qué ganaron al final ustedes, maestra, directora? Ganamos dos carreras actuales, ganamos la satisfacción de haber participado y pues de haber obtenido un primer lugar a nivel nacional. Y pues bueno, quisiera a lo mejor retomar las palabras de mi líder de organización, el maestro Luis Jorge González Martínez, donde dice, tenemos alumnos de calidad. Muchas gracias, un aplauso para ustedes.